Te agradecemos la ayuda, civil, pero ¿qué has venido a hacer aquí? Antes de responder, ¿me vas a decir quién eres? En su momento. Si quieres quedarte en el complejo, te recomiendo que me respondas primero. Solo pretendo sobrevivir aquí, como todo el mundo. Tal y como has cargado para atacar a esos salvajes, me cuesta bastante creerlo. ¿Eres de un asentamiento cercano? Soy de Sanctuary Hills, al otro lado de Concord. He visto la posición en los mapas, pero nunca he visitado la zona. Por allí no queda mucho que recoger. Si parezco receloso es porque nuestra misión ha sido dificilísima. Desde que llegamos a la Commonwealth hemos sido blanco de innumerables ataques. Si quieres seguir arrimando el hombro, nos vendría bien un arma más. Habrá que ver si interesa. ¿Cuánto pagáis? Contigo lo único que importa es el dinero, ¿eh? Necesitamos aliados, no mercenarios oportunistas. No me apetece pagar por tus servicios. Seguiré ayudando, pero antes me debes una explicación. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué hacéis aquí? Muy bien. Soy el Paladín Dance, Hermandad del Acero. Estos son la escriba Haylen y el caballero Rhys. Vamos de reconocimiento, pero sufrimos una baja y andamos mal de pertrechos. He estado intentando pedir ayuda a mis superiores, pero la señal es muy débil y no les llega. Con permiso. Adelante, Haylen. He modificado la torre de radio del tejado de la comisaría, pero me temo que no es suficiente. Vamos a necesitar algo que amplifique la señal. Nuestro objetivo es el Arcjet Systems, y contiene la tecnología que necesitamos. El transmisor de alcance extremo. Nos infiltramos en el centro, nos hacemos con el transmisor y lo traemos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la Hermandad del Acero? No hay tiempo que perder. Vamos. Extraordinario. Oye, ¿qué pasa? Haylen, lleva dentro a Rhys y véndale las heridas. Sí, señor. Rhys, cuando estés listo, quiero que compruebes que el perímetro es seguro. Estoy en ello. Muy bien, civil. Es hora de demostrar que vales. Ve a la comisaría, reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comenzar. Pongámonos en marcha. Venga, grandullón. Vamos. Sí, sí, ahora mismo. librarme de una santa vez? No sé, el pronóstico parece muy desalentador. Sería más humanitario sacarte de aquí y pegarte un tiro. Qué maja eres, doctora. Pues deja de retorcerte para que pueda vendarte. Seguro que por eso dan bastantes chapas. ¿Cómo va la seguridad? ¿Seremos capaces de resistir aquí? Este edificio es bastante resistente. Deberíamos estar a salvo. Sí, a no ser que un behemoth venga a hacernos una visita. Bueno, si eso ocurre, no duraremos tanto como para preocuparnos. Voy a poder abrirla. ¿Te crees que eres un pez gordo? ¿Por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado. Me limito a ponerte en tu sitio. Trabajas a sueldo y no hay más que decir. ¿Me puedo ganar tu respeto de algún modo? Haz lo que te diga. Agacha la cabeza y cierra la boca. ¿Por qué no vas a ver si el jefe necesita que hagas alguna otra cosa? Saludos, equipo. Aquí el Capitán Whitmark. Bienvenidos a la Fuerza Especial. La operación Fin de Invierno comienza ahora. Juntos derribaremos a Eddie Winter de su trono y sentaremos a ese capullo en una silla de 2000 voltios. A nadie debería sorprenderle que nuestras operaciones en Boston se hayan visto, digamos, comprometidas. Winter tiene ojos en todas partes, hasta en el DPB. Por eso, nuestros hermanos de Cambridge han sido lo bastante amables como para dejarnos usar su departamento de policía como base de operaciones. Hora de trabajar. Buena caza. Ya está. Disculpa, Paladín Dance. ¿Nos ponemos en marcha? ¿Por qué os instalasteis en la comisaría de policía? Dada la naturaleza del local, pensamos que sería una ventaja táctica registrarlo en busca de armas y munición. La torre de radio del tejado fue un regalo llovido del cielo, pero obviamente tiene fallas que hay que corregir. Tal vez no resulte tan imponente como la ciudadela de Yermo Capital, pero nos viene bien. Es todo lo que estoy dispuesto a revelar. ¿Estás en disposición de emprender la misión? Adelante. Extraordinario. Sígueme y procura no rezagarte. Iremos por este callejón. Sígueme. Arcjet está al oeste, es un paseíto. Si vamos por aquí, deberíamos evitar los grupos más numerosos de salvajes que infestan Cambridge. Nos arriesgamos al alejarnos tanto de la comisaría, pero es prioritario que pongamos en marcha el transmisor. Si dependiera de mí, reubicaría al equipo, pero la escriba Haylen detectó inquietantes señales energéticas en la zona que había que investigar. No sabemos gran cosa, van a necesitar, solo que son breves y emiten en una frecuencia solo accesible por medio de tecnología de alto nivel. Nos preocupa que quien quiera que esté generando estas señales energéticas suponga una posible amenaza, y nos corresponde investigarlo. Que tengamos un problema. ¡Alerta, intruso! ¿Qué acaba de pasar? ¿Oyes esto? ¡Misión cumplida! Quizá te sorprenda saber que mi equipo de reconocimiento no es el primero que visita la Commonwealth. Durante los últimos 7 años, la Hermandad envió a otros 2 equipos para recopilar tecnología. La misión del primer equipo fue todo un éxito. Regresaron con cajas llenas de artefactos anteriores a la guerra y documentos históricos. El segundo no tuvo tanta suerte. Poco después de que llegaran, perdimos el contacto y desde entonces no se sabe nada de ellos. Con respecto a mi equipo, hemos perdido a 4 buenos hombres en este yermo dejado de la mano de Dios. Empezaron a atacarnos en cuanto llegamos. Pese a los peces, tengo el tiempo de retirar y volver a casa y de acabar a la hermandad. ¡Rápido! Arcjet Systems. No debería haber seguridad exterior, así que iremos por la puerta delantera. ¿Dance? Lo haremos limpia y sigilosamente, sin heroicidades y siguiendo las normas. ¿Entendido? ¿Por qué hemos vuelto a Arcjet? Hemos venido a por un dispositivo que amplificará la señal de la torre de radio de la comisaría de Cambridge. Sin él, no podemos hablar con nuestros superiores. Recuerda que nuestro objetivo es el transmisor de alcance extremo. Céntrate y apunta con cuidado. No quiero que me alcancen balas perdidas. Este tipo de empresas fueron las que dieron la puntilla a la humanidad. Se aprovechaban al máximo de la tecnología, se enriquecían y no hicieron ningún caso al daño que provocaban. Fíjate en estos restos. Parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad del mundo. Nos hemos perdido la fiesta. Es un comentario precipitado y sin fundamento. Mira las pruebas. No hay a la vista ni un casquillo de munición, ni una sola gota de sangre. A los robots los atacaron Synths del Instituto. ¿Synths? ¿No son lo mismo que robots? Los creó el Instituto. Un ejemplo del mal uso de la tecnología. Abominaciones que pretendían mejorar la humanidad. Es inaceptable. No podemos permitir que existan. ¿Qué es el Instituto? Son un grupo de científicos que se refugió bajo tierra cuando estalló la Gran Guerra. Se han pasado las últimas décadas sembrando la Commonwealth de pesadillas tecnológicas. Parece que los Synths te dan miedo. Hay una diferencia notable entre tener miedo y estar preparado. Venga, vámonos. Tendré que marcar el lugar para que lo vean. Callejón sin salida. A ver si encuentras la manera de abrir la puerta. Voy a reconocer la zona. Voy a ver si hay algo que merezca la pena llevarnos. Sensores hiperactivos, nada más. Creo que no estamos solos. Atacando al enemigo. No está. Esos Synths ocupan casi todo el complejo. Sigue vigilante. Ahí delante hay torretas. Cuidado con lo que tocas aquí. A veces hay productos químicos a punto de explotar. ¿Qué estás montando? Esto no lo abro ni... No podré con el código. Demasiado difícil. Hackear esto me supera. ¡Abro fuego! Vémonos de que no quedan más. ¿Seguro que merece la pena llevarlo? Bien. paladín? No es momento de hacer preguntas, hay que seguir adelante. El núcleo está ahí. Podría ser la última parada. Ojo al pisar. Parece que se ha cortado la luz en esta sección. Se volverían locos aquí. El transmisor debería estar en la sala de control por encima del núcleo, pero los ascensores no funcionan. Tendremos que seguir bajando y encontrar el modo de devolver el suministro eléctrico al centro. Tiene que haber un generador de emergencia en algún lugar. Mira en el área de mantenimiento de la sala principal. Me quedaré aquí y vigilaré la zona. Récords de velocidad con tanta carga. Burlas, miraditas, risas, sarcasmos, provocaciones. Oh, se graduó sin problemas, en el instituto. Está bien, seguro que estudió manualidades. Oh, mira, está leyendo revistas científicas, qué mono. Manualidades. Veamos cómo hacen esto en manualidades. Mi maravilla de la ingeniería. Lo mejor en aceleración armamentística. Mi preciosidad. Mi jet basura. Se van a enterar. Los ingenieros, con sus trajes y sus bonitos diplomas, cuando llegue el día, Oye, te escucho. Oye, ¿qué necesitas? Ya está. Sí. Núcleo del motor restablecido. Motor térmico alimentado, listo y a la espera de órdenes. Bien aceptada. Iniciando cuenta atrás de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Motor en marcha. Prueba completada con una eficacia del 96,7%. Dios mío, ¿estás bien? Las llamas me han chamuscado, pero sigo de una pieza gracias a mi servoarmadura. Lo importante es que seguimos vivos y que tenemos el modo de acceder al transmisor. Vamos. Muévete, ya hablaremos luego. Bajando. ¡Tenemos compañía! Hay que desplegarse y registrar a los Synths. Puede que también anduvieran detrás del transmisor. ¿Qué? ¿Estaba roto? Hay que irse de aquí. Saldremos a la superficie en el ascensor de servicio. Paladín Dance. Podría habernos ido mejor, pero hemos cumplido la misión. Creo que formamos un buen equipo. Así es. Resulta estimulante colaborar con un civil que obedece órdenes. Para variar. Dicho esto, creo que tenemos que tratar dos asuntos importantes. En primer lugar, si me entregas el transmisor de alcance extremo, me gustaría compensarte por tu ayuda durante la operación. Creo que esta arma te será útil. Es mi modificación personal del rifle láser reglamentario de la Hermandad. Que te sirva bien en combate. Gracias. No hay de qué, civil. Bueno, en cuanto al segundo asunto, quería hacerte una propuesta. Nos vimos metidos en un buen aprieto. La operación pudo acabar en desastre, pero mantuviste la calma y te comportaste como un soldado. No me cabe duda de que tienes lo que hay que tener. Se te plantean dos alternativas. Pasarte el resto de la vida yendo de acá para allá y ofreciendo tus servicios a cambio de una recompensa escasa. O unirte a la Hermandad del Acero para dejar huella en el mundo. Bueno, ¿qué te parece? Sería un honor alistarme. Espero que sepas lo que haces. Parece que te fías mucho más que yo de las buenas intenciones de la Hermandad. Puede que algún día tengas que elegir entre ellos y nosotros. Espero que no se dé el caso. Eso es lo que quería escuchar. Ven a verme a la comisaría y hablaremos de los detalles. Atención. Tú señala. Sí. ¿Puedes? Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Tengo que preguntarte algo. ¿Necesitas algo? Ven conmigo. De acuerdo. Atención. Vale. ¿Qué hago? ¿Necesitas algo? ¿Cómo están las cosas entre nosotros? Creo que tienes madera de gran líder, pero todavía debes demostrarlo. ¿Qué opinas de todo? No sé yo si nos interesa invitar a más fuerzas de la Hermandad a la Commonwealth, general. ¿En qué estás pensando? No creo que la Hermandad esté aquí para traer la paz y la libertad a la Commonwealth, general. ¿En qué piensas? Los ojos abiertos. Me pregunto en qué piensas. ¿Qué piensas? ¿Quieres hablar de algo? ¿Qué opinas de todo? ¿En qué estás pensando? Oh, no era nada. Vale. Ese trasto tuyo pita por algo. Radiación.